El ajedrez no sabe de pandemias. El imparable crecimiento de su modalidad online ha demostrado que la tecnología permite mantener activos mentalmente tanto a jugadores como a espectadores. Las plataformas y clubes de ajedrez online informan un crecimiento de entre el 30 y el 40%, tanto en cuestión de jugadores registrados como en partidas jugadas en el mundo. Con los torneos presenciales interrumpidos, la pasión por este deporte se ha trasladado a Internet. Es algo que posibilita que chicos puedan jugar con otros chicos sentados en su casa, seguros, que es lo más importante de esta época, y con chicos de la provincia, del país o fuera del país. De hecho, se ha dado la posibilidad de jugar torneos internacionales y es algo que es un fenómeno a nivel mundial, porque realmente todas las plataformas como Lichess, Chess24, Chess.com, se ha llenado de gente que quiere jugar al ajedrez. El ajedrez virtual ya existía desde hace mucho tiempo, en la zona también había muchos torneos, pero bueno, lo que pasa es que genera también la posibilidad de generar un vacío en estas actividades, estar en casa. Y bueno, es una actividad que tiene muchos beneficios, que chicos y a grandes les gusta y que de golpe pone al alcance, como decíamos recién, la posibilidad de jugar con gente de cualquier parte del mundo sin saber su idioma. El idioma del ajedrez es único, hay un solo reglamento, así que realmente ha disparado una dimensión impensada y lo hacen tanto chicos como grandes. El programa de ajedrez educativo, instrumentado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, tuvo un importante crecimiento en tiempos de pandemia. Desde el programa, se promueve, coordina y apoya la participación de los estudiantes en los distintos torneos que se vienen desarrollando. El objetivo es que interactúen con jóvenes de otras partes del mundo, disfrutando del juego. Llevamos más de 10 torneos escolares con los dos equipos de primaria y de secundaria. Y bueno, llamativamente estamos en condiciones de decir de que competimos de igual a igual. Con cualquiera equipo de cualquier latitud. De 10 participaciones que han tenido 9 podios, han ganado en 3 ocasiones, tanto torneos nacionales como internacionales. Esto se ha visto reflejado en la nivelación de la competición, porque nosotros, como al ser una provincia muy del sur, las distancias son muy extensas para participar cuando no hay épocas como esta de recesión, de pandemia. Nos cuesta mucho viajar, las distancias son muy largas, incluso entre las localidades de nuestra provincia. Nos cuesta mucho competir en el tú a tú, cosa que en los grandes centros urbanos eso no ocurre. Cuando logramos armar el equipo de la provincia con todos los jugadores, se logró armar un equipo muy competitivo. Y realmente estamos muy satisfechos con lo que han demostrado hasta el presente. Lucio tiene 12 años. Desde los 8 juega al ajedrez y hoy es uno de los integrantes del seleccionado de Río Negro. Y en el último torneo que jugué de Río Negro, que lo organizaba Uruguay, me parece, terminé primero con más puntos apoyando a Río Negro. Aunque todos dieron un apoyo a Río Negro y pudieron ganar. Juego en una plataforma que se llama Lichess y casi todos los días juego algún torneo. Pero lo mejor de todo es jugar con personas, o sea, en equipo, ya que todos tienen que esforzarse para hacer lo máximo de ellos. La verdad que es muy emocionante, todo es virtual en este contexto. De todas maneras, ha sido un buen recurso poder seguir practicando el ajedrez, aunque sea online, para ocupar el tiempo libre. Bueno, vamos ahí complementando con las tareas escolares y las horas que él pasa jugando ajedrez, que es algo productivo y es algo bueno, donde él ejercita un montón, tiene muchísimos beneficios para los niños jugar ajedrez, así que nosotros lo súper apoyamos y nos encanta que juegue.